A la una y nos coordinamos. Feliz Navidad, turu, tu, tu. Feliz Navidad, me confundo. Ya, listo, ya, acción. Tú saludas. Ah, uno, dos, tres. Hola a todos y bienvenidos al primer... Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer capítulo navideño. Ya vieron nuestro bailecito ahí, ahí nos dicen si funciona, si funciona. Y les vamos a contar cómo nos fue en los últimos eventos de diciembre. Luis. Así es, estuvimos en el Gran Champ en Cali, gracias a Chalo por la invitación y a todo el staff que hizo posible este evento. La verdad es un evento que está empezando, pero que quiere poner la pauta en Cali, quiere hacer un buen evento tanto para los deportistas como para los asistentes. Estuvo muy bueno, yo la pasé genial, Chalo, muchas gracias por todo. Y pues nada, vamos a ver unas imágenes de este gran evento. Adicionalmente también queremos contarles que el domingo estuvimos en el recital de Golden. En este evento se presentan todos los equipos de todas las academias de Golden. Estuvo espectacular, muy bonitas niñas, desde muy chiquitas hasta las más grandes, super lindas, muy tesas. También vimos a los equipos que van para Dance Worlds el próximo año. Bueno, y algo que hay que resaltar del recital de Golden es que hicieron un homenaje para Colombia con un mensaje súper lindo que todas las niñas iban mostrando, y al final hicieron una rutina con la canción ¡Ay, qué bonita es esta vida! O algo así, de Jorge Celedón. Acá hay un video de eso y está súper lindo. Felicitaciones, Golden, por este homenaje. Estuvo muy bonito. También quería contarles que mañana voy a estar acompañándolos en la Lead Party. Vamos a pasarla muy bien, vamos a estar en la reunión de los niños de las 3 de la tarde y también en la fiesta por la noche en el gimnasio. Allá nos vemos. Ok, y para finalizar, no se pueden perder por nada del mundo el álbum del 28 Inocentes, porque este año tenemos fotos y videos muy chistosos de todo el mundo. Pendientes, tengan miedo, mucho miedo. De nosotros. De Luis tenemos muchos videos. Ok, tengamos miedo todos, el 28 entremos en pánico. Y eso es todo por este capítulo. Chao.